Bueno, chavales. Con todos los comentarios que recibí de los vídeos anteriores por falta de calidad de audio, en realidad no es falta de calidad de audio, porque en realidad tenía buen audio, ¿no? Lo que tuve muchos problemas, ¿no? Tenía el medio muy roto. Entonces decidí grabarlo ahora en off, audio en off, y espero que funcione. Intentaré comentar más o menos el vídeo y espero que va. Ahí va. Ahí vamos subiendo. La verdad que me encantó pasar por ese pueblo, por esa zona de Francia, cerca de los Volgos. Bonito, tío. Bueno, como podéis ver o como podéis escuchar, ahí tenemos en realidad un buen audio, ¿no? Cuando comenté eso, qué bonito. Lo mucho que me gustó esas vistas. En realidad tenía buen audio, ¿no? En este vídeo no tenía problema de audio, ¿no? Pero sí que no hablaba. No abrí la boca en todo el viaje. Me dediqué a disfrutar de la conducción y disfrutar del paisaje. Y ya está. Y me olvidé un poco de narrar el viaje, ¿no? Que de alguna manera tendré que aprender, disfrutar de la conducción, disfrutar del viaje y compartirlo, ¿no? Narrando. Que creo que esa es la clave, ¿no? Para que vosotros también disfrutéis, ¿no? De todo. Por eso, por una parte, me entiendo perfectamente cuando decís que tengo un mal audio, ¿no? Que me falta un audio correcto. Pero bueno, que lo vamos a ir solucionando poco a poco, o pasito a pasito, no poco a poco, porque nunca acabamos. Ahí pasamos al lado de un rebaño de toros. En realidad esa zona es una zona, era una zona bastante tranquila, ¿no? No pasaba casi nadie. Ya viste el chofer de DHL, pero todo el trayecto no me crucé con nadie. También, como ahora podéis ver ahí al fondo, había tramos por bosques bastante densos, ¿no? Y nosotros podemos pasarlo, ¿no? Ahí va. Lo que pasa es que aún no me atrevía por el tema de los neumáticos y de la experiencia, como ya os intenté comunicar en los vídeos anteriores, meterme en off-road, ¿no? Porque aquí sí que había zonas de off-road, de terracería, y no me atrevía, ¿no? Sí que me da mucha gana, mira, por ejemplo, por aquí, sí que me da mucha gana entrar, pero lo dejé para otro momento. Por ejemplo, ahora, haciendo un poquito de spoiler, los vídeos que vendrán en la etapa número uno. Recuerden que esta es la pretemporada. Vendrán mucho off-road, ¿no? Vendrán mucha aventura fuera del asfalto, ¿no? Por eso esperemos. De hecho, siempre me pasa, ahora que lo estoy pensando, siempre me pasaba que cada vez que quería acampar, por ejemplo, esto es una zona perfecta para acampar, ¿no? Aparcas, metes la moto ahí,
plantas tu campamento y te quedas más, más rico que nadie, ¿no? Siempre me pasaba que cuando llegaba la hora de la acampada o la hora para descansar, nunca encontraba un lugar para acampar, ¿no? Pero al día siguiente, avanzando, por ejemplo, 2 o 3 kilómetros, encontraba el sitio perfecto. No sé si a vosotros os pasará, pero en todo el viaje me pasa lo mismo. Ah, me encantaba pasar por ahí, ¿no? Me encanta pasar por ahí. Estás solo, ¿no? En el mundo. O tiene esa sensación, por lo menos, ¿no? De soledad, ¿no? De estar feliz. Mira qué vista, ¿no? Si veis al horizonte, es increíble, ¿no? Me encantó. Bueno, si os gusta el vídeo, pues echadme un cable y suscribiros al canal, ¿no? Compartirlo también con los amigos, con los familiares que le interese este tipo de aventuras, y que recuerden que estamos empezando y entre todos podríamos ser una gran familia, ¿no? Digamos. Bueno, el tema este de los picos en curva, no sé si vosotros también lo hacéis, pero sí que me ha pasado, lo hago yo cuando hay una curva bastante cerrada, que no se ve aquí, ¿no? Hay una curva bastante sin visibilidad, ¿no? O visibilidad reducida. O con visibilidad reducida, quiero decir. Necesitaba pitar, ¿no? Porque me ha pasado 2 o 3 ocasiones que me iban a llevar, ¿no? Me han sacado de la pista, ¿no? Del camino. Entonces, pues, siempre es mejor prevenir que luego disgustar o lamentar algún disgusto. Un lugar chulísimo. Una zona espectacular, ¿no? Francia, la verdad que me ha sorprendido un montón, porque no me esperaba una zona bastante bonita, ¿no? No sé por qué tenía la sensación de que Francia no me iba a gustar, ¿no? Era la primera vez que yo viajaba a Francia, incluso de que yo vivo en Ámsterdam, entonces pues lo tengo súper al lado, ¿no? Súper cerca, y nunca fui. Pero para mi sorpresa, me ha gustado, me ha encantado. ¡Ah! Bueno, aquí sí que tenía aquí el audio roto. El audio malo, por eso no. Y es una pena, ¿no? Porque mira, si ahora sí nos fijamos, que no se escucha nada. Era una situación bastante incómoda o graciosa, ¿no? Para ahora, porque claro, obviamente había una señal de prohibido el paso, ¿no?
y claramente había una motocicleta tachada, ¿no? Que no se puede pasar, ¿no? Claro, yo paso, me paso las reglas por donde ya sabemos todo, y encima tengo la poca vergüenza de decir que, bueno, es una señal de por vida, excepto motocicleta, ¿no? Pues entonces conmigo no va la cosa, y me metí, ¿no? Por suerte nunca, no tuve nada, no pasó nada, no me pillaron, ¿no? Pero sí que estaba ahí con la multa detrás de la oreja, ¿no? Y bueno, chavales, otra vez os digo, si os ha gustado el vídeo, pues suscribirse al canal y compartirlo. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.